Cristian Nodal publicó este video en sus redes sociales en el cual revela que tiene un gran problema con su disquera y dijo en el video que va a pasar un tiempo fuera de su contrato y a pesar de que no tiene contrato con ellos, la disquera no lo quiere dejar ir, lo cual siempre es como un problema que vemos con los famosos, ¿no? Claro, y definitivamente está furioso porque usa frases fuertes como esclavitud a los artistas, pero a mí me llama la atención, Alex, es que pues esta dependencia de la disquera fue importante en algún momento de su carrera, de todos los artistas, por cierto. Ahora están diciendo como que no lo quieren. En inglés le llamamos you wanna have your cake and eat it too. Chicos, ¿qué opinan sobre el tema? ¿Es justo que Cristian Nodal ahora quiera desprenderse de su disquera cuando al principio definitivamente la disquera hizo ese nombre de Cristian Nodal? Yo creo que lo pueden ver ustedes como en su tema. O sea, ustedes como artistas, ¿cómo hacen cuando eran independientes y estaban empezando y ahora que ya están triunfando y tienen agente, ¿no? Supongo. Sí, tenemos manager, que son los que se encargan de buscarnos como el trabajo, que sin ellos la verdad es que nosotros pues no tendríamos el trabajo, ¿sabes? Uh-huh. Nosotros no podemos como tener los contactos directos, no nos podemos enterar de casting. Entonces, claro. En nuestra industria, que es un poco similar, me imagino, sí necesitamos a fuerza a un manager que nos maneje, que nos consiga las audiciones y así para poder... Pero, pues, por ejemplo, ayer hablé con Cristian, ¡ay, qué rollo! No, me dijo, no, estoy bien preocupado. Le dije, mira, tranquilo, relájate, no te dejan ir, no hay problema, habla. Hoy ceno con él, entonces vamos a ver qué va a decir. Bueno, le puedes llamar ahorita que venga Latinx Now a esta grabación. Ahorita está una junta de eso. Pero... Ah, ok, bueno. Le marcamos. Me encanta su sentido del humor. Yo creo, como Samadhi también, yo creo que hay que llegar como a un acuerdo en el cual tal vez los dos ganen. Si es esclavitud, tal vez, o tal vez se sientes encerrado, pero alguien creyó en ti en un principio y después creo que hay que hacer lo que les convenga a los dos. Y si es un contrato, es un contrato. Lo que está firmado, está firmado. Y ya después, si eres libre, muy bien. Y si no, pues te adquieres. Hay que checar lo que firmamos. Exactamente. ¿Qué firmamos y a quién le firmamos? Siempre. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tú ahí! ¡No te vayas! ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita, dale. Got us.